Continuamos, familia, y miren nomás con quién estoy, muchachos. ¡Bravo! ¡Daniel Javín! Oye, le decía a manera de broma, pero decía todo hace rato que llegó, tú eres nuestro Maluma, baby. Eres nuestro Maluma del speaker, de las pláticas, de la motivación, trabajando increíblemente bien. Y hace falta de repente divertirnos, reírnos, disfrutarnos y reírnos de nosotros mismos. Pero cuando esa risa va mal intencionada, lleva un mal camino, la llevamos a las bajas frecuencias, se transforma en una burla que ya no es parte divertida de la vida. Y en la cárcel de la burla vi un estúpido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Hablaremos de ese tema. Sí, así es. Si nos están viendo del otro lado de la pantalla, si han vivido burlas, críticas, juicios inmerecidos, quédense, porque es posible que este mensaje les pueda ayudar, y más ahora en este momento que estamos pasando. Totalmente de acuerdo. Te gracias, dejo, querido. Muchas gracias. Queridos, sin duda, qué insoportable sería un mundo en donde todos luzcan y actuemos igual. En realidad, benditas sean nuestras diferencias, bendita sea nuestra unicidad, y eso deberíamos de alegrarnos todos. ¿Por qué? Porque no tener el mismo horizonte nos da perspectivas diferentes y facilita las miradas. Reconocer y validar que los demás pueden estar mirando otra cosa o viendo distinto es tener una actitud madura, comprensiva y facilitadora. Y cuando lo hacemos con respeto y empatía, a pesar de nuestras diferencias, aunque éstas sean gigantes, del otro lado, querido, también existen personas que se burlan de forma cruel del físico de alguien, de la ideología de alguien, de su economía, de su familia, de las ideas y de sus sueños, hasta de sus gustos, de sus formas, de su trabajo, desmerecen los talentos y los dones, terminan por festejar las caídas y minimizan los esfuerzos, miran por encima del hombro y son unos bravucones, pero en realidad son débiles, vomitan el odio que le tienen a la vida, pero porque no logran extirparse ellos mismos, esto que tanto aborrecen de otros. Queridos, se apasionan más por aquello que odian que por aquello que aman. No se dan cuenta que todo el mal que hacen, en realidad se lo están haciendo ellos mismos. Terminan por dedicar su energía, su tiempo, su saliva y sus talentos en golpear el corazón de aquellos que no aprueban por alguna razón. Y es que hay que saberlo. Es más fácil lastimar que curar. Es más fácil romper que pegar. Por eso todo se te hace tan fácil. La burla hacia el otro es crueldad y nace de la amargura o la ira de la naturaleza humana, y muchos la hemos disfrazado de chiste y de algo casual. ¿Por qué? Porque pensamos que no hay un efecto colateral. Estas personas no tienen ideas sanas e interesantes, repiten burlas y mofas que supuestamente son interesantes, pero en verdad son pláticas vacías. Yo me imagino a estas personas platicando así en su casa, ¿y de quién nos burlamos? Yo no lo conozco, pero no lo soporto. Seguramente es un imbécil. Dicen que es una farsa. Bla, bla, bla. Queridos, todos hemos estado ahí posiblemente, pero estas preguntas, estas afirmaciones nacen de no tener pensamientos e ideas que valgan la pena discutir y solo demuestran las evidentes carencias que hay en tu vida. Es ahí donde hay que hablar de otros y hay que hablar mal de ellos, ya que es más divertido burlarte que hablar bien, porque para hablar bien de alguien se necesita madurez, se necesita autoestima y sobre todo un corazón amplio y un espíritu fortalecido contra la envidia. Digamos que hablar bien de otros es de personas sofisticadas. Callar cuando no tienes nada bueno que decir es de personas sabias. Hay que ser muy básico para recurrir al insulto y a la burla básica. Hay que ser un idiota en de verdad, hay que tener poco intelecto y escasa autoestima para tener tan poca sensibilidad y cuidado con el corazón de otras personas. Estas personas son así porque en el fondo no viven en paz. Hacen como que son cool, fuertes y felices, pero tras sus puertas viven una vida desolada y vacía. Si tú eres una de estas personas, querido, detente. Una persona que es feliz no necesita burlarse y no necesita criticar a nadie. Así que tranquilo, tranquila. Yo sé que duelen las críticas, sé que duelen los juicios. A mí me han dolido y no siempre puedo manejarlas y a veces quisiera explotarles en la cara cuando más adolorido he estado. Pero este mensaje, si te sirve, recuérdalo, por favor. No podemos dejar de ser buenos por unos cuantos malos. Quédate en este bando aunque duela más. Amigos, madres, padres, se los ruego, enséñenles a sus hijos a ser empáticos, a sonreírle a los tímidos, a saludar a los que se miran tristes. Envíenles un sándwich extra si están sus posibilidades para que lo compartan con alguien en el receso. Abrácenlos un poco más. Enséñenles a cuidar y amar a todos los animales, a respetar las calles, a dar las gracias y aprender a recibirlas. Hoy, llamen a esa persona para preguntar, hey, ¿cómo estás? Procuremos que una plática inicie, por favor, y termine con gracias. Les juro,
De verdad les juro que estaremos haciendo un gran bien al mundo. Si ves a alguien vacío, llénalo de amor, no de juicios. Aprendamos a caminar con una actitud positiva en la calle, a sonreír de auto a auto a pesar del tráfico. Dejemos pasar primero a otros aunque se nos cierren. Levantémonos de las sillas por las mujeres y los ancianos. Seamos alegres y agentes de cambio en nuestros trabajos, en nuestras comidas, en nuestra familia. Abracemos con sinceridad y fuertemente. Hoy acepta de otros algo que no soportas y mínimo, pídele al otro que te explique por qué es así y seamos más receptivos, caray. Dejen de reírse y de sostener pláticas huecas sobre personas que no están presentes. Corten el chisme, dejen de visitar redes sociales que odian o que les perturban. Dejen de darle like a la foto de una mujer embarazada si no les gusta. O al platillo no tan apetecible que subió tu tía. Comenta la foto de tu amigo en el espejo que no consideras guapo. Pregúntale si está bien esa amiga que todos los días se está quejando de la vida. Recomiéndale que lo deje de hacer, pero hazlo en amor. Deja de coquetear con el mal porque te vas a enamorar de él, querido. Así que busquemos aquello que nos apasiona, que edifica nuestra vida. Y no pierdan un solo segundo criticando y juzgando sin saber, sin entender, sin estar ahí. Así de básico, así de común. No hay que ser un genio para estos pequeñísimos cambios que rotarían el timón de nuestro mundo hacia un mejor mundo para todos aquellos que buscamos lo mejor para los nuestros. Queridos, que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Detengamos el enojo y la ira. Y desde aquí, desde el Sal del Sol, les deseamos lo mejor de lo mejor hoy y siempre. Gracias. Amigo. Un placer que estés aquí con nosotros. Qué fuerte eso de juzgar sin causa, ¿no? Qué cañón. Mira, brother, la verdad es que estamos viviendo en un mundo convulsionado. Totalmente. En un lugar en donde todos suponemos, donde creemos que tenemos el derecho. No, y aparte, te das cuenta, ¿no? Les miras las sonrisas a medias y piensan que tienen más talento a lo mejor que tú, se ríen de tu trabajo. ¿Y cuántas veces nosotros que formamos parte de la comunicación no recibimos también esas críticas y esos juicios inmerecidos? Claro. Y la gente no comprende todo lo que hay detrás de ello. Y creo que hoy es cuando necesitamos ser más empáticos. Me da un terror que se muera la empatía y la simpatía. Y es empujarnos a vivir más tranquilos. Valientes son los que dejan ir la ira, el enojo, la tristeza, la amargura. Eso es de gente valiente y sofisticada. Y por eso amo tanto venir a Sal del Sol. A nosotros nos encanta que estés aquí con nosotros. Y toda la gente que está ahí en casa, sí, te quiere ir a ver a tus conferencias. ¿Cuándo, en dónde, a qué hora? Bueno, gracias. Voy a estar el día de mañana en el Teatro Metropolitan. Okay. Quedan poquititos boletos. También el 20, el viernes 20, en el Teatro Metropolitan. Son dos funciones de Inquebrantables. Los boletos están en Ticketmaster. Y aquí les vamos a dejar algunos apapachos. Y también voy a invitar, obviamente, a todo el crew para que vaya, porque son... No, de verdad. Lo necesitamos, mi rey. Son familia. Les amo y les quiero. Y siempre han estado ahí para ayudarme. Y ustedes han sido una plataforma enorme para poder enviar este mensaje y nada como vivir en plena gratitud con aquellos que están contigo desde un inicio. Así que los veo mañana, jueves 19 en el Teatro Metropolitan y el 20 en el Teatro Metropolitan. Vayan ahí por los boletos que ya están a la venta. Va a estar a reventar y la van a gozar. Qué verdad. Bueno, amigo, te vamos a acompañar ahí. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.